Hello, friends. We keep having this series of dialogues with directors that are um, showing their films at the festival. This year, as you may know, we have a, a spotlight on Cuban cinema. Cuban cinema has a long tradition in the festival. Uh, we have always had uh, Cuban cinema at the festival, and VILAF programmers have always gone to the Havana Film Festival for many years. So we know Cuban cinema, we like Cuban cinema. Vancouver audiences like Cuban cinema, Pavel Giró. Así que gracias por darnos estos minutos y gracias por venir a Vancouver. If you are watching this, this is in the, in the festival site, and you can watch the trailers right here of the films of Pavel Giró. Así que bueno, Pavel is a Cuban filmmaker from Havana. Now he is in Madrid and he's gonna come to the festival the, from 11 12th, 13 14th of September to screen three films the companion playing le cuona and the padilla affair three very different films that we choose we, we choose sometimes three films uh, to make a small retrospective of a director pavel we had many directors actresses uh, screenwriters in the past etc attending this festival having this small retrospective so we thank, thank you for, for coming to vancouver Pavel, bienvenido. Un saludo hasta, hasta donde estés ahora sí. Gracias. Um, thanks uh, um, uh, to the audience. Uh, sorry, I um, I prefer to to talk about my film in in Spanish because um, and especially of my last film. Um, um, well, we we have a great translator here. <laughs> <laughs> I'm going to be translating. This is going to be more like a casual <laughs> conversation. Pavel, so you are one of the filmmakers from Cuba that's been making films now for a longer time. I mean, they're, they're all mm. the filmmakers, but you are a contemporary filmmaker that has been making films from your for, for, from your film film, Tres Veces Dos, which was here, I mean, not here in Vancouver, in Canada, in Montreal. You won yeah. many years ago. And you've been making films, uh, nar uh, narrative, cine ficción, documentary film. You, you did plainly Cuona, which was like another, another mm -hmm. of film in, in collaboration with a, a Canarian filmmaker, Juan, Mani, Juan, Juan Mavillar. Um, sí. and so just tell us uh, un poco cómo ha sido tu camino, how was your way from. Uh, you ¿Estudiaste cine? ¿Qué estudiaste? In... No, eh, estudié diseño en la Universidad de La Habana, me gradué de, de diseñador en el Instituto Superior de Diseño. Entonces, diseño the Cuban Design Institute. No, I didn't study filmmaking. Entonces, yo, en cuando me me graduó como diseñador, eh, renuncio a a la labor de diseñador por encargo. Diseñé discos, algunos libros, cosas así. I I I I design uh, um, records, uh, books, things like that. But then I I had I left that after. Y, y comienzo a pintar a, a, tra a trabajar como artista plástico básicamente y a ilustrar así estuve en el primer salón de arte cubano contemporáneo entonces gracias a, a Canadá <laughs> Canadá cambió mi vida Okay Okay So in in you did design, you also you, you 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 were you painted you were in and then Sorry, and then you say Canada changed your life? Yes. Um, eh, vino de... Yo, yo estaba trabajando con la Fundación Ludwig de Cuba, eh, que estaba organizando una exposición de mi, de mi trabajo plástico. Ok. Y, y llega de Canadá una asociación de, de, de videoartistas a... Intercambiar con videoartistas cubanos, pero no habían videoartistas cubanos, no existían. Entonces, ellos pretendieron hacer un taller con videoartistas cubanos, pero no existían. Entonces, en la Fundación Ludwig, especialmente Luisa Marisí, que es alguien a quien le estoy eternamente agradecido, eh, creyó que yo era uno de los artistas cubanos que podía encajar en eso. <laughs> So I was working in a foundation in Cuba and they were having an exhibit of my paintings and a can, Canadian people came visual um, video artists to have an exchange with Cuban video artists. but back then there was not Cuban video artists at all. there wasn't even one. So a woman who I always be thankful to, to talk to me told me that I could fit into these into these video artists uh, the things that they were trying to do. Entonces, eh, pues bueno, eh, participé en el taller, hice trabajos que luego expuse en Montreal en una exposición de videoarte importante. So I was in the workshop and then I developed uh, this piece that it was in an installation in Montreal, in a video installation in Montreal. Y y luego uno de esos trabajos que yo hice posterior a ese taller. Ganó varios premios en un festival de cine independiente cubano. En one of those works that I did through that independent workshop, through that workshop, it won an award in an independent arts film festival. Y, y uno de esos premios fue escoger un taller en la escuela de cine de San Antonio de los Baños. Y uno de esos prizes fue to choose an award, a, a, a workshop at the International Film School of Cuba, the famous San Antonio de los Baños. Y yo escogí la, la, la especialidad de guión, hice un taller de tres meses y todos mis profesores, sin excepción, fueron varios profesores, eh, que incluía Julio Rojas, que es el guionista o ha sido guionista de muchas películas chilenas recientemente, eh, Juan Madrid, que es es una cátedra de la literatura sobre todo policiaca aquí en España o sea tuve muy buenos profesores y todos me dijeron que yo tenía un talento natural para narrar cinematográficamente so Entonces, I went I, perdón uh, so I no, went no. To, the Havana, to the San Antonio Film School and I had I took a three months workshop with different and great professors such as Julio Rojas from Chile o... -O. I forgot his name. Juana. Juan Madrid. Juan Madrid. Madrid. And he lives in Madrid. That's why. That's too, too, too many, too many teachers. They're great, great, great teachers. And they all told Pavel that he had a special skill to, to tell his stories, to narrate his stories. Y, y me motivaron entonces. Uh, y, y fue un momento en que yo decidí dejar todo lo que era el diseño y, y, y las artes visuales y enfocarme en el audiovisual recuerdo que mi madre dijo eh, coño dejaste el diseño por el arte bien pero ahora vas a dejarlo todo por el cine sin y yo le dije sí voy a es, ese es mi camino so that's when I decided to leave everything I decided and my mom always tell me you left mm -hmm. design for art for painting and now you're to leave art of the art of painting for for making movies and that's been your way Pavel, so okay, very interesting, pero que eso explica algunas cosas de tu variada obra. That explains yeah. some things of how your work is very, uh, very different. Very, uh, bar, uh, how to say, ¿cómo se dice variado? How to say varied. No, you you variado. you can speak in, in in English, no problem. Uh, I, was, I was I was I was looking for the translation with someone here. The ah. vari variado. Este, we're gonna show three of your films. Vamos a mostrar tres de tus películas acá con tu presencia además de companion qué nos puedes decir un poquito de companion de plainly cuana y después para llegar y hablar un poquito más de padilla fair ¿Qué can you tell us a bit Because there are films that you make a long time ago son películas que hiciste hace tiempo verdad la compañía ¿Alguna? sí bueno son digamos las películas que yo hice después que me fui de cuba so eh. Aunque aunque el el no Playing in Le cuona fue una película que yo hice en el tránsito de Cuba a, a España. So this is Playing in Le cuona in the companion films that I've made when I was outside Cuba or in the in the moment that I was leaving Cuba. ¿En qué año dejaste Cuba? In what year did you leave Cuba? 2000, 2015. 2015. Okay. Claro, Playing empezó en el 2014. Eh, sí, yo estaba en, en, en el tránsito, ¿no? Preparando todo para venir a, a vivir a España. de eh, so the, the Companion, dinos algo sobre El Acompañante. Que... Bueno, eso fue una, sí, fue una película yo previamente ya tenía hecho en Cuba con, con el ICAIC, en, en comunión con el ICAIC, el Instituto de Cine de Cuba, había hecho tres veces dos, que había sido una película que, bueno, como dijiste, ganó en el Festival de Montreal mejor ópera prima, cuando el Festival de Montreal era un festival era. clase A, ¿no? Eh, luego hice La Dada a la Peseta, que fue una película que, me, que, que estuvo nominada a los premios Goya, que, que me llevó por primera vez a la carrera por los Oscars y, y que tuvo muchísimos premios en alrededor del mundo, muchísimo o es sea, una película con la, que, con la que arranqué muy bien y luego hice Homertá que fue una película que quizás es mi mi, mi niño con problemas siempre digo es una película que no no tuvo la aceptación del público que yo esperaba no tuvo el recorrido de festivales que, que yo esperaba y, y fue como digamos un llamado de atención en mi carrera y ahí estuve varios años sin poder hacer cine. Y es cuando llega el acompañante. So, so I did, as Christian mentioned, tres veces dos, that my first film that won the prize for best first film at the Montreal Film Festival when the Montreal Film Festival was A-class. It was a great, a huge festival. After that, I made The Silly age, La Edad de la peseta that film we showed at the festival. Esa película pues, la mostramos al festival. That was a, a film that was... That had many nominations to the Spanish Film Awards. It was the Cuban film sent to the Academy Awards in the U.S. It's a film that had a, a, a great going around the world in the festival circuit. And then I make *Omerta*, and that's I think my that have my film that has more problems. And after that film, I I, I, I took a breath to think think what was going next. Entonces, qué pasa que yo decido hacer el acompañante. Um... de manera independiente no asociado al Instituto de Cine de Cuba y ahí me bloquean la película no eso ya yo había tenido encontronazos con la dirección del Instituto de Cine de Cuba a partir de humedad y esa película la decido hacer independiente y ahí me la bloquean o sea, me la bloquean al punto de que yo no pude obtener la nacionalidad de la película eh, Okay. So in, in the first few films I worked with the ICAIC. ICAIC is the Cuban Film Institute. And in the last film, Omerta, I started to have problems with the Cuban Film Institute. Later, I made a companion as an independent filmmaker, and the problems kept uh, going on, especially because of the subject that this film was was talking about. Y eh, bueno, que la historia del acompañante eso es una historia, digamos que de todas las películas que han abordado a lo, a lo largo de la historia el VIH como, como tema central de su película, yo creo que se distingue porque no es una película eh, con protagonistas gays, no es una película que condene la, la situación médica de los pacientes y la discriminación, sino que cuenta que en Cuba todo el que era diagnosticado con VIH iba a un centro hospitalario con muy buena alimentación, muy buen tratamiento médico, pero a cambio tenía que entregar su libertad. So when I so and the reason why they all had the problems with the Cuban film institute is because the patient the the companion it's a it's a very hard subject it's a film about in the eighties when people the government of Cuba would send everybody with um, HIV to to a hospital especially for people with HIV and um but it was but the companion is a special thing because it doesn't have gay characters. Or it doesn't talk about the 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 the, the disease, but and it just it's just this film that talks about people in in the hospital that they have very good food, they have very good food uh, service, but they have to give up their freedom. Entonces, algo digamos que había quedado atrás en la historia de Cuba es algo. que en su momento fue muy, muy cuestionado, pero que había quedado atrás y ya nadie se acordaba de eso y de pronto yo con una película lo traía de vuelta, porque me parecía una metáfora increíble de lo que, de lo que era la Cuba, en la que yo crecí, que es una Cuba en la que me daban educación, salud pública, pero a cambio estaba mi libertad. So... And the reason why this was problematic because this happened in the '80s, as we say, late '80s. So um, people kind of forgotten about it. There has been questions about it, but people kind of forgot about it. Then, but I thought it was interesting because it's a, it's a metaphor in the way I grew up in Cuba. I had food, I had education, but I gave up my freedom. Entonces, fue una película que me costó seis años sacar adelante, y, y ya la hice viviendo en España, ¿no? Y llego a España en un momento en que había una crisis absoluta en la industria audiovisual. Y, y bueno, fue, fue en, en Francia donde, donde encontramos los aliados, en, en, en Panamá, que Panamá representó la película de cara a Fondo Ibermedia, Venezuela, Colombia. Per Perdon, Pavel. I, for I forgot to say something important about the companion. So, with the problems that you have with the Cuban Film Institute, the government of Cuba didn't want to give the stamp of the nationality to the film. Mm. Big problem. Very important. Not <laughs> access to international funding. So, making the companion, it was a moment where I was moving to Spain. I moved to Spain. Spain was in a it was in a terrible audiovisual crisis. So France helped me, and then Panama put the stamp of the film. As, 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 the nation, as the nation is from entonces una película apátrida sí yo yo recuerdo bueno multi multipátrida yo, yo recuerdo cuando en alguno de los festivales por los por los que pasé que dijeron vamos a presentar la película franco colombiano venezolano panameño cubana y toda la audiencia se echó a reír porque era como barro. and there was this event where i show the film and, and people at the beginning the, the announcers say, we're going to show this french colombian panama cuban film and the audience really started laughing so the companion uh, we're going to be able to see it on um, wednesday no this is on tuesday september fourteen at 5.30 p.m at the cinemateque and then you had playing le cuona pavel como decimos yes. dirigida con un director canario. en sí. este film we included it, Pavel porque tenemos una sección, we have a section called así suena con diferentes películas sobre música. Tenemos cine de Colombia, tu película, entre otras. That's why lo que por eso la quisimos incluir. Este siempre hay que hablar de música en Cuba. Tenemos un además, uh. we also have a spotlight en cine cubano. Tenemos la, obras de Carlos de Chuga de Miguel Coyula. Eh, uh, también una también pequeña retrospectiva a la cineasta Sara Gómez. We also have um, a um, retrospective on Sara Gómez, a filmmaker from the 70s also from another contemporary Cuban filmmaker were showing Vicente B and Blue Heart. And so in this um in this mountain of Cuban cinema, we have also music cinema, music cinema and this is Plain Leuana. What can you tell us about this film uh, Pavel? ¿Qué nos dices de esta peli? Bueno, es yo siempre digo que es la película que más he disfrutado rodando, porque yo soy un melómano y sobre todo de ese tipo de música. Y luego estaba con, con músicos de primer nivel disfrutando mucho de su trabajo. Es la película que más yo he disfrutado rodando, pero luego es la película que más he sufrido en la, en la postproducción, porque yo no tenía control absoluto del, del resultado final de la película porque era co-dirigida con el productor de la película. Okay, so it's, it's a film playing like one that I enjoy a, uh, uh, enjoy very much making because I love music. I'm a melómano, as we say in español. And mm -hmm. but it was a very dif difficult film in the post-production because I was working with a co-director and a producer of the film. Mm -hmm. Very enjoyable. Pero, Entonces, pero, uh, yo, yo digo que es probablemente la, la única película en la historia del cine que el corte del, del director, que, o sea, viéndome yo como director, porque bueno, a, a fin de cuentas fui yo quien dirigió todos lo, los performances, los artistas, no sé qué, Juanma también dirigió cosas en eh, escen secuencias de la película, o sea, no es que esté cuestionando eso, pero que el, es la única película probablemente en la historia del cine en que el corte del director es más breve que el del productor. In the in the history of film of his cinema, this is the only film mm -hmm. that the director Scott is shorter than the producers. The, the producers. Media hora, media hora más breve es el mío. It was half an hour of difference between the. Claro, es que Juan Manuel que, era, que estaba como co-director de la película y era el productor, fue gestor del proyecto que creo que él gestó un proyecto maravilloso. Juan Manuel me encargó que hiciera entrevistas a los músicos, porque la idea siempre fue de que el Play in Lecona fuese una película de, de ver eh, el proceso de trabajo de los músicos y luego la, el performance final. ¿no? Una película parecida quizás a Calle 54, quizás es el referente más cercano que tenga. Entonces él me pide entrevistas para eh, especies de making of, eh, behind the scenes, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo las hago con mismo aprovechando los mismos encuadres y todo. Y a él esas entrevistas le resultaron muy atractivas y decidió eh, colarlas a lo largo del documental que saco con lo que yo nunca estuve de acuerdo. So when I when I was hired to co-direct this film with the director Juan with the producer of the film and the co-director Juan Manuel Villar, I was asked to do interviews with the film with the musicians about the process and also to to shot to shoot their performance and they also the producer asked me to do um a making of, having interviews etc. and I was putting the camera in the way that I like it. So the director really like the producer director really like. My interviews and he decided to include entonces bueno yo es una película con 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 la que el res, que, que el resultado final no me complace del todo pero que siempre recomiendo porque es que lo que es genial en esta película es la música y, y la manera en que la interpretan los sus ejecutantes es yo creo que es una delicia yo creo que es una película eh, que si si te gusta la música no puedes dejar de ver la verdad y es por, por ellos eso. Yes, por eso Ma, que más te... por ellos más por ellos que por que por el trabajo nuestro no it's a film that I have to say I'm not happy very much with the end result but it's a film that I always recommend if you like music this is a delicia it's a delicious film is is difficult to say delicia as a music delicacy mm -hmm. Film. <laughs> Una película delicious to enjoy. Gracias, Pavel. Y ya para terminar, just to finish, porque en Vancouver vamos a hablar mucho más de esto. En Vancouver we're gonna talk more about this. Mm -hmm. Is yeah, the Padilla yeah. affair your last film, and this is the reason why we wanted to invite you since the beginning, because we wanted to show the Padilla affair, and then we invite you to show the other films. But the Padilla affair. It's 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 a film that premiered last year in Canada at the Toronto Film Festival and also in North. No 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 no. Was was released in, in Telluride. Telluride, okay. And uh, Toronto, Toronto. Oh Toronto. Of, uh, yes. No. No? <laughs> oh, perdón. Perdón, No, <laughs> no, no. no. in Telluride. Stood in Telluride and, yeah. and uh, in San uh, Sebastian. And. in At the same time see, sí, claro, las, at the end of the year, the festival, September, yes, it was, so it was last year. and the padilla, padilla affair is when the poet eberto padilla is released from jail and appears in a meeting at the cuban writers guild. this is in the year pavel ¿en qué año es esto, pavel, uh, 1971. this is in 1971. Mm -hmm. and, and really, if you love uh, latin american history, Cuban history uh literature and poetry in general and also if you love cinema this is a great and a spectacular film to watch um, uh, so el caso padilla you can you can watch the trailer right now here in the website because it's very impressive to see the trailer in the film dinos un poco de esta de este tu qué es tu no, no. Tu, tu segundo no, primer. no, mi primer. No, 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 ni siquiera el segundo. Yo he hecho mucho documental, pero básicamente documental por encargo. Okay. Entonces sí, este este es quizás mi segundo documental, mi, primer, mi segundo largometraje documental cinematográfico, ¿no? Que, que yo cuento como, como obra cinematográfica. So, I, uh, this is my second, let's say, doc documentary, documentary film in cinema wise, but I have done many documentaries working wise for other people. This is the second Sobre film. música, sobre todo. ¿sí? And especially, I have made documentaries about music. Okay. Uh, el caso Padilla. Bueno, el caso Padilla. ¿Qué caso? El caso Padilla, estamos hablando de, de un poeta que fue llevado a la cárcel en el año 71. En Cuba, a causa de su, de su obra contestataria y desafiante a la revolución cubana, y esto movilizó a los intelectuales del mundo occidental, sobre todo a los escritores eh, latinoamericanos pertenecientes al llamado boom de la literatura latinoamericana, eh, que, que escribieron a Fidel Castro una carta exigiéndole la liberación del poeta y la respuesta de Fidel fue liberar al poeta, pero someterlo a una autocrítica en la que renegara de su obra y de sí mismo. So this as we say takes place in 1971 and the poet Alberto Castilla is put in jail due to his work that is not liked by the revolution. Due to that intellectuals from the Latin American world mobilize. and send the intellectuals from what we call the latin american boom they mobilize to send a letter, a letter to fidel castro fidel castro releases uh, the poet from Yale, but he has to do in a conference and this is what we see in the film a self-critic of what he's, what he has done wrong in, in terms of what he said about the revolution this so he goes into camera and goes with this self-critic about himself Y esto fue una cosa que, que Fidel Castro mandó a filmar para, que, para distribuirla por el mundo y demostrar que el Poeta estaba equivocado y que era un arrepentido más de haber desafiado la revolución. Y obviamente cuando lo vio se dio cuenta de que, de que la difusión de este material le haría mucho más daño a la revolución del que ya tenía. Entonces decidió... Eh, secuestrar este material y fue directamente a las arcas de, de archivos inaccesibles de, del Instituto de Cine. So, so Fidel asked to be recorded this um, this self-critic of the poet Padilla with his all regretful of what he has done to the revolution and Fidel decided to record it to show to the world his regretfulness. But then he realized that this would make more damage to the revolution than to the poet, so he decided to put it in the archives. And ¿y ahora se, se, vio, la, ¿se, vio, ¿se vio antes? Has this been seen before? No, so this was, eso, no oh, se, esto. eso no se vio nunca. Fue directo a, la, a los archivos. De eso se ha escrito muchísimo. Salió salió en su momento la versión transcrita de, de las palabras de Padilla. No en video. No. La version en, en papel, eh, la transcripción convenientemente editada. Okay. So, so this went to the archives, all this footage, this went to the archives since, from, since the 70s, and there has been talk much about it, and there is even a, a script like So this has never been shown, but there was a script about this conference, a script that has been published, but it was, of course, edited towards the, the government's uh, light. Entonces, Durante más de medio siglo se estuvo escribiendo sobre el caso Padilla, se, se estuvo especulando, o sea, se han escrito libros de todo. Por más de a century they've been writing and talking about the Padilla case, they've been writing books, they've been speculating. Y um, por azares de la vida llega esa una copia en, en video Betamax de ese registro a mis manos. And then just by things of life a Betamax copy came to my hands. When, cuando eso cuando eso cae en mis manos yo me debato entre hacerlo público tal cual o hacer una película. And when this y came pe my hands I debated between making it public just in the way I had it, or make Eran tres horas, pero como lo vi, lo vi y lo vi muchas veces y a veces me perdía entendí que lo mejor era hacer una película eh, una película bien hecha eh, con todos los ingredientes de una buena película y moverla por el mundo porque entendía que y luego liberar el material no porque entendía que una película iba a llegar mucho más allá y que la verdad de este caso que desnuda también que, que muestra también la esencia del, del régimen en en Cuba iba a ser iba a tener mucho más impacto o sea y fue una decisión eh, que, que no me la pensé mucho más que no me la pensé demasiado so this the copy that I got this Betamax copy was three hours so I saw it I saw it and then I thought do I sh but I was con sometimes I would get lost or get confused when I was watching So I decided to make a film. I decided to make a great film that I can go to many places. It can be to talk more, to, to, and we can talk more about it. And this film really shows the essence of the regime. Y por qué? Porque eh, entendí que si yo liberaba en material tal cual, sí si iba a acercar al caso Padilla a la misma gente que durante medio siglo se ha interesado en el caso Padilla. Sin embargo, la película ha sido reveladora. O sea, me escriben lo mismo. Eh, personas de más de 70 años cubanas cercanas a la cultura que no tenían idea de que eso había pasado, a jóvenes veinteañeros agradecidos de que yo les haya mostrado esto. So I decided to make a film because if I just shown the three hours in the way I got them, for a moment. the same people would have came um, watching the film. So In the in this uh, showing it like this has been more revelador more revealing to many people um, I had including younger or younger or older people sending me messages about how how revealing this film is um, and, and thanking me for showing this film mm -hmm. I I, I, me, I, 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 I la that's where I finished the translation mm -hmm. and perfecto este, lo podemos ir dejando por ahí. I think we're going to leave it there, Pavel, para. está bien. We're gonna leave it there to talk more in Vancouver, para hablar más en Vancouver. Claro. With with con lo que hemos dicho dejamos a la gente, como decimos en México, picados para que mm. se vengan a ver de padilla a Fer Perfecto. I think with what we, with what we said is enough to poke you, enough the audience to come and see these three, some, three amazing films, The Companion, Plain Lecona, and your last film. The Padilla Fair, en The Padilla Fair Screens in Vancouver on uh, Wednesday, September 13, 8:15 pm. El miércoles 13 de septiembre a las 8:15 de la noche. Así que gracias, Pavel. Nos vemos en Vancouver. Gracias Thank a Dios, Pavel. Y pues un honor. Nos vemos de... allá. Abrazo. Gracias. Hasta luego.